Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen hoy en punto de giro, el día de nuestro invitado, el día de conocer un poco más de uno de esos personajes de la ciudad que con una vida transformadora, con una vida que ha estado al servicio de la educación y la cultura, pues ha significado muchísimas cosas valiosas para este país. Nos hace muy feliz que ustedes estén con nosotros y por eso es un placer siempre darles la bienvenida a Punto de Giro, este nuevo espacio que Telemedellín dispone para ustedes eh, para traer todos los temas que nos interesan como ciudad, como país, para aprender, para debatir y como siempre decimos también para divertirnos o no, Oscar Darío Monsalve, Risa Loca. Sí, Andrea, muchas gracias por la invitación. Bienvenido siempre. Sigo diciendo gracias por la invitación y no me van a ir pagando, ¿cierto? Sí. ¿Qué gra... Usted dijo verano? en el programa que gracias por la invitación, usted está invitado verano, sí, sigue diciendo eso. Bueno, usted saluda a los del jueves, yo saludo a los de las la, la repeticiones que tengamos, ¿cierto? Porque ellos también, digamos, el viernes, el sábado, no sé, que estén viendo el programa otro día, y entonces de, de, estén viendo y, pero, no, oh, ¿cómo así? Hoy no es jueves. sino. nosotros pues también los saludamos a ustedes, porque ustedes también hacen parte de Punto de Giro, prácticamente. Eh, usted, prácticamente. cómo es que dice que numeral punto? ¿Cómo es que es el cuento? Eh, numeral punto de Giro TM para conocer todas sus opiniones, que son valiosísimas, para que comenten acerca de nuestro invitado, para que eh, nos cuenten qué nos sugieren, qué quieren ver en este programa. Estamos muy atentos. Numeral no punto de Ay, giro TM. No, te, teme, si no se vaya a equivocar. No, 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 no. Por favor. <laughs> Ustedes ya vieron a nuestro invitado. Mire, yo le decía a Oscar que para nosotros es un privilegio estar cada semana aquí, porque tenemos unas personas de las cuales aprendemos, eh, nos divertimos y sobre todo conocemos ese lado humano que tanto nos gusta. Eh, y hoy hay una persona muy especial. Le digo de una vez que yo soy del club de fans de él y donde estoy lo digo, y él lo sabe en los eventos en, en los cuales tengo el honor de presentarlo. Soy del club de fans de Juan Luis Mejía Arango, rector de la Universidad de AFID. Doctor Juan Luis, bienvenido. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Risa. Contento de estar aquí en este. ¿Cómo va AFID, una universidad que queremos tanto? Afortunadamente, muy bien. Afortunadamente como todas las metas cumpliéndose, una universidad mmm, que es un espacio amable ante todo, una organización muy sólida y sobre todo que creemos que es un elemento fundamental en, en la sociedad. Entendemos hoy a, a como una institución que lo que trata es de aportarle al bienestar de esta sociedad. Y es una universidad que cada vez va teniendo más presencia, más visibilidad en el país e incluso en el exterior también. Sí, pues estábamos comentando ahora extracámaras que una de las sorpresas, por ejemplo, este semestre, Andrea, es la llegada de casi 150 estudiantes extranjeros eh, a estudiar eh, este semestre en, en la universidad. Es muy sorprendente que lleguen 40 alemanes, Increíble. que lleguen 28 franceses, 40 mexicanos. Es decir, eh, yo creo que los efectos del proceso de paz se están viendo más afuera que dentro del, del país y eso está generando un, 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 un clima muy propicio para desarrollar otras cosas en la ciudad. Qué bonito eso. Mm. Rector, mire. Él es un hombre famoso. Ahorita antes de iniciar el programa, yo decía que uno abre el periódico y lo primero que se encuentre sea una foto de uno. Lo consultan desde todos los medios, ah. siempre son eh, pues, muy buscados sus, sus conceptos frente a la realidad del país y de la ciudad. Eh, no, yo estaba viendo el, el, el periódico del área metropolitana porque había una entrevista. Sobre el primer año de Envigado en el área metropolitana, entonces uno siempre tiene que leer a ver Mirar qué, qué me haya dicho que barbaridad. <laughs> y yo sí dije eso, eso no. yo cuando dije eso. Ah, mm. sí, sí. Yo le voy a contar a usted y a los televidentes una cosa que no me va a creer. A ver. Aunque usted sí, usted sí me va a creer. No, oh, yo sí le creo a Andrea porque uno no le va a creer a usted. ¿Cómo le parece que al doctor Juan Luis Mejía uh -huh. lo pasaban? casi que raspando los años, nah, no, no le iba tan bien, no, no, no era buen estudiante, Usted me puede creer eso? No, es yo no, creer. Creer no, eso. no, yo no lo creo, no, no, eso es verdad. Eso es verdad. <laughs> no, no, no. ¿Cómo no, era no, la historia? ¿Y que ponía a sufrir a las monjitas españolas? <laughs> ¿Cómo era esa historia? <laughs> no, a ver, en esa época todavía era, era... A ver, yo empecé a estudiar en San Ignacio y en San Ignacio en esa época... Eh, de kinder a cuarto a tercero primaria la, era con un, las monjas de las Siervas de San José allá en Miraflores en la primera cancha Ay, de fútbol bonito. que hubo en la ciudad eh, y bueno no yo con, con las monjas todavía más o menos pues hasta Poquito joicio, sí, sí sí hasta una o dos medallas creo que me pusieron Uy. pero ya después ya llegué a, a, al, al colegio grande que, que llamaban y, y yo no sé si en esa época no había dictamen de eso, de, de que uno era tan inquieto, tan... <laughs> y yo, y no, yo, no había y... psicólogos para llevar a los no, niños, eso, o no se usaba. Eso. Dicho. Eh, hiperactivo, yo no sé. Y eh, había también un, algo, y es que yo lo que quería era ser futbolista en la vida, yo quería ¿Sí? era ser centro delantero del Medellín. ¿Ah? Cuando todavía... pero, pero buen equipo, buen equipo. Cuando todavía el 9 era el 9, Risa. sí. Sí, mm. eso es verdad. <laughs> Explíquenme, no entiendo. Cuando el 9 era el centro delantero. Ah, el 9, ah, el 9. Yo ah, ah, no lo conocía como 9. El 9. Porque es que antes lo, la, las posiciones ah, eran por los números. Ah, ¿sí? ah, okay. Entonces era el 9, el centro delantero. Y usted Hola. quería ser un 9. Yo quería ser un el 9 Medellín. en el Medellín, claro. <laughs> ¿Quién era el ídolo de esa época? ¿Quién era su ídolo en el Medellín? Omar Oreste Escorbata. ¿Ah, sí? Omar Oreste Escorbata, claro. A ver, eh, yo. Crecí eh, cuando el Medellín era el bueno. Ah, era... no, pero bueno, pero como así, pues tampoco puede aceptar ahorita que pues no. No hay que aceptar la realidad, hay que aceptar. Eh... Bueno, y entonces. Y entonces, eh, bueno, era la, la... estaba muy pequeño, mi papá era, era hincha del Medellín. Ajá. Eh, de la época del Charro Moreno, etcétera, las dos estrellas pues del 55 uh -huh. y el 57. Y entonces, bueno, yo yo era del Medellín y, y yo quería ser jugador del Medellín. Ay, qué y... ¿Y iba bien? ¿Ah? ¿Y iba bien jugando? No. No, no, ah. no, no era. ¿Vos te ese. El sueño del pibe? Sí. Claro, yo era el sueño del pibe. Oh. Era... <risa> <risa> y, y bueno, luego. Tuve, tuve una enfermedad, me, me operaron del apéndice y, y entonces eh, me fui pues a, a recuperación. Yo crecí en el barrio Conquistadores, es decir, nací frente a un parque. Ay, entonces yo a convaleciente y viendo el equipo jugando <laughs> y entonces un día me volé. Jugar. ¿No se había recuperado todavía? No me había recuperado, se me abrió oh. de nuevo la herida, me tuvieron que poner quieto un tiempo. Entonces mi mamá, como para. Doña Mercedes. Mi mamá, Doña Mercedes, <laughs> para entretenerme, entonces empezó a llevarme libros y entonces abandoné el Medellín por los Ay, libros pero de entonces lo ya me volví fue Medellín. como un vago ilustrado sí de lo que salvó el Medellín pues no porque, no, no porque es que él dijo que no era muy bueno no. yo creo que sí se salvó se salvó el Medellín sí. pero entonces ahí la pasión por el fútbol se cambió por la pasión por la lectura sí, cómo sí, fue sí, sí. la transición ya la pasión por el fútbol me sigue gustando mucho. El fútbol, sigo el fútbol. Voy ¿Y es hincha del Medellín todavía sigo, o ya cambia? Sí, no, sigo, no, sí, no, eso, eso no se puede cambiar. Sí, sí, sí. Pues está tatuado en el alma. Sí. Lo que pasa es que um, ha cambiado mucho el fútbol también. Sí. Entonces yo creo que ya soy más creyente que fanático. Entonces claro. tengo, tengo una fe, pero, pero ya cuando uno tiene que salir corriendo el estadio ya, ya me aburre. Entonces sí. sigo, sigo el fútbol, sí, sí, pero. Sí. Sí pero ya no. Y entonces sí, me, 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 me volví, fue un, un adicto a la lectura, me leía todo lo que caía. Pues, Por ejemplo, me... en esa convalescencia, doña Mercedes, ¿cuáles fueron los libros que le llevó? Vea, eh, varios. Uno, La María. Ah. Y a ver, uno con la lectura, uno tiene rupturas en, en la vida, en sí. el alma, lo, lo importante de la lectura es eso, que te que te va cambiando, uno, 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 cuando el lector su vida puede hacer una biobibliografía, cuáles son los Qué libros bonito. que te fueron cambiando. Época. Y uno de ellos es la María, porque yo iba terminando La María y yo le decía, mamá, pero se va a morir. <laughs> no, termine, termine. Y yo El no, no lo podía claro, creer. Claro, porque es como esa transición de los cuentos infantiles claro, a donde final todos finales. los finales felices y uno no puede creer. Y entonces ese fue como una ruptura. El otro, eh, un libro de, de Julio Verne que se llama Miguel Ostrogoff. Eh, y ese, para mí... A ver, yo creo que hay dos momentos en la vida. Hay un momento en la vida en donde uno aprende a leer. Eso, sí. eso es un momento mágico. Es que uno descifrar 27 signos abstractos que son las letras, y luego esas letras se vuelven sílaba y esa sílaba palabra y esa palabra frase, eso es un momento mágico. Es, es un que... renacer. No es cierto, es. Pero no basta hacer le... no basta aprender a leer. Hay otro momento definitivo que es. Cuando uno se hace lector uh -huh. y uno se hace lector una noche, la noche del asombro que yo digo, es cuando uno no puede dormirse sin saber cómo va a terminar ah, esa noche. Sí. Eh, y eso me pasó con Miguel Ostrov, el, el, el correo del Zar. Entonces esas lecturas me fueron cambiando la vida y, y, y entonces ya quería leer y entonces. Eh, 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 yo creo que los lectores lo que hacemos en la vida es eso, ir a librerías, a bibliotecas, pero es tratando de revivir uh -huh. esa noche del asombro, esa noche mágica en donde tú encuentras un mundo, un mundo como paralelo a la realidad que es la literatura. ¿Por qué pareciera que a los jóvenes de hoy, a los niños, les hace falta encontrar esa magia, no tienen los espacios, no, no tienen las metodologías en la casa no, no encuentran ese ambiente propicio. Que Yo creo que todo junto. Primero una gran competencia. Sí. Una gran competencia que son los medios audiovisuales. Eh, y, y, y hoy es todo más rápido. Y la, la lectura eh, requiere pausa. Yo creo sí. que nos falta pausa. Eh, como momentos de serenidad. ¿Por qué <coughs> la lectura te genera reflexión y esfuerzo, uh -huh. eh, lo audiovisual no te genera esfuerzo mm. y la lectura te genera también reflexión sobre uno mismo, esa conversación que más de Juan Luis <laughs> que y confrontaciones también, y Confrontación. no siempre es bonito, pues sí. a veces también hay que estar preparado. Y para... lo otro una mala inducción hacia la lectura. Es que, que a uno en segundo primaria lo pongan a leer el Quijote. Eso es, sí. eso es, una, eso es una tortura. Y no todos, oh, no todos los seres humanos disfrutamos con lo mismo. Entonces también la diversidad. Entonces todos saquen el Quijote y lo vamos a leer. No, puede que a uno le guste más. Es un libro de ciencia ficción, o un libro de ciencias, o un libro de deportes. Entonces no todos los seres humanos tenemos las mismas sensibilidades. Entonces yo creo que hay, hay toda una conjunción de factores que, que hacen que no, que no leamos más. Pero yo sí creo que al ser humano lo transforma, lo enriquece y lo llena de vida el es que aquí nos volvemos también como muy fáciles, ¿no? Mandan a los muchachos a leer un libro y lo primero que preguntan es: si hay película? Sí. ¿Hay resumen? O en internet encuentran sí. el resumen. Sí, ¿Vale? sí, sí, sí. Entonces, que, no, yo más bien veo la película, yo que me sí. voy a poner a leer el libro. Bueno, el rincón del va a gustar el resumen. Sí, el bueno, no. sí. Qué sí, cosa sí, más sí. triste. Sí, sí. Bueno, hay que, hay que pensar fórmulas, si las mm. hay. Sí. Y todavía y hay muchos vez. colegios donde hacen el plan lector pero le, le, está, le impone los libros a los alumnos y yo creo que debería de ser diferente. O sea, sí, claro. Y hay algo que es muy importante y eso sí es en la casa y es la lectura en voz alta. Yo creo que, porque y, y la lectura ejemplo, era para leer en voz alta, el Quijote claro. era para leer en voz alta, el, el Quijote era una radionovela, una telenovela que se leía por capítulos, se leía, eh, y yo creo que esa, esa, esa lectura en voz alta, la entonación, los ritmos, etcétera eso se ha perdido. Y, y yo creo que esa primera lectura en casa, en voz alta, es. y compartida, ¿no? Sí, mm. y comentada, sí. y que sea sí, como sí, sí. un momento sagrado sí. también, que se ha perdido ese espacio de compartir. Doctor Juan Luis, ¿cómo es Juan Luis? Es que Juan Luis. Eh, señor <laughs> doctor. ¿Cómo es esa historia? Eh, de su primer trabajo cómo así que tuvo que cerrar porque le daba mucha pena cobrar cómo es eso <laughs> uy sí hombre vea yo yo digo que yo soy un antioqueño sin ánimo de lucro que eso es <laughs> un óximo, eso es una contradicción sí, sí, en no. y entonces cuando salimos de la universidad eh, con un compañero mío de la universidad que quiero mucho que es Jaime Arrula, que ese sí hizo pues, toda la carrera eh, hasta llegar a ser pues, presidente de la Corte Suprema. Jaime Rubla Paucar. Sí, con Jaime pusimos una oficina ahí en, en el Parque del Río. Eh, y Jaime ha sido eh, abogado desde chiquito, entonces él sabía cómo era la cosa. Yo tenía una indefinición todavía, yo no sabía si era hippie, si era intelectual, <laughs> si, si, si era abogado. Entonces tenía como. Entonces bueno, entonces abrimos la oficina en el parque de río yo, yo, yo tomo mucho el pelo porque Jaime tenía una clientela tal yo esperando pues que llegue. Entonces pasaba un ladrón, cojanlo, cojanlo, entonces yo tiraba tarjetas a ver. Y entonces terminaba era involucrado con la familia y en vez de que me pagaran, yo llevaba con mi mamá mercadito a la señora pobrecita. Ay, no. no, eso fue un desastre. Eso fue un desastre como es? abogado, sí. Sí, eh, no podía cobrar, no, no podía pues, sacarle no, provecho no, no, a no, esa profesión. No. Entonces, más bien. <laughs> y por eso se enfocó también más hacia la educación, hacia la cultura. Mira. Eso era más lo suyo. Sí, la vida lo va llevando a uno, por fortuna, por fortuna, Andrea. Yo soy un agradecido de que eh, ayer, ayer leía una frase, yo no sé de quién era, que decía que uno debe buscar un trabajo donde al llegar a casa uno sienta que no es trabajo. Uh -huh. Y afortunadamente la vida me llevó, por, por fortuna, a, a trabajar siempre, y he trabajado durante más de 40 años, en áreas de la educación y la cultura. Uh -huh. Es decir, yo no he trabajado, yo he disfrutado sí. lo que he hecho. Y entonces, y me han pagado por eso, que eso es también una ventaja. A uno yo... Yo no entonces... le da pena decir que no, pero uno se aguanta. ¿sí? <laughs> bueno, pues, bueno sí, sí, yo lo recibo. Sí, sí, pero he sido una afortunada. Empecé en la piloto y aquí voy. Bueno, pero cuéntenos, ya, no, ya vamos a hablar de esa experiencia en la biblioteca pública, piloto, luego lo que hizo en sus estudios en Brasil. Pero esa experiencia como hippie, ¿fue hippie? Oh, yo era, pues, un, un hippie. Pelo largo y todo. Un, pelo largo, sí, pero pues, un hippie subsidiado. <laughs> mi mamá que ha sido una alcahueta. <laughs> y entonces. Sí, Así era, era muy fácil ser hippie. Era ¿no? más como un espíritu de. Eh, es que esos años 60, fines de los 60. Bueno, aquí, aquí realmente todo llegó, fue en los 70, como sí. dice el poeta, en Colombia todo nos llega tarde hasta la muerte. Entonces todo, eh, eh, aquí el siglo XX empezó en 1920 eh, y realmente los ecos de, de, de todo eso que pasó en el mundo a fines de los 60 llegan a principios de los 70, cuando sí. yo estaba empezando en la universidad. Entonces era una mezcolanza de cosas porque era... Primero, lo que nos venía, dijéramos, de California, de ese nuevo espíritu, de esa nueva sensibilidad, pero estaba también lo que nos llegaba de Europa, esa transición del existencialismo, eh, el psicoanálisis, etcétera, pero por el otro lado, esa corriente maravillosa que se vivió. De, de, del espíritu latinoamericano, sí, la música la latinoamericana, de... el boom de la literatura latinoamericana. Entonces era una mezcolanza, Andrea, que vivíamos muy, muy apasionante, muy. un, un poco confusa, pero, sí. pero, pero somos producto de eso. Pero no sí. enloquecieron, fue milagro. El milagro, muchos enloquecieron. <laughs> muchos, sí, muchos. Mm. ¿Qué música, por ejemplo, escuchaba en esa época? buena pregunta porque eso hace parte de, sí. de el otro día que, que con, con lo de Stella, mi señora hablábamos de, de, de entonces hay una mezcla primero obviamente eh, el nuevo rock sí. Beatles incluso la gran división eh, los de los Beatles y de los, y los Ro Rolling, Rolling Stones yo me acuerdo unos, unos eh, del barrio se fueron pa, porque iban a ver los Beatles entonces es? La despedida que les hicimos mm. en la época en la terminal, en esa época la terminal era en Guayaquil, allá pues, los, en, en, en un expreso brasiliano. Iban. iban a Liverpool, iban oh, a ver ah, los iban a, Beatles, a, hermano, iban a los Beatles, hermano. se iban en un bus a Santa Marta, en Santa Marta se metían de polizones en un barco bananero que iba a dar a Londres. Pero, no, eh, pero eran los héroes, no, pues imagínate, claro. iban a ver a los Beatles, pues eso es una vaina. Entonces, por un lado, eso pero por el otro venía también toda la corriente eh, latinoamericana, eh, Mercedes Sosa, Aquila Payún, eh, entonces era, era, era parte de ese híbrido maravilloso y por el otro lado empezaba a entrar esa corriente española, estábamos al fin del, del franquismo y entonces irrumpía con mucha fuerza, dijéramos una, una, una nueva canción, muy poetizada, cerrada, eh, Sabina, entonces era como una mezcla. De... Qué bonito mm. todo eso, mm. qué montón de información, de vivencias, de emoción en esa época. es cierto, no, cierto. Eso fue, una, fue una época muy apasionante, sí. un poco caótica, pero muy apasionante. Luego se fue decían. cantando, sí, pero... Sí. Mm. Y así decimos que esta es la época de más cosas, pero no. Ha no, no, es, hitos. Es, esos momentos. Yo creo que falta, falta como historiar, sí. sí, sí. Ha, ha salido un libro muy interesante pues, de Álvaro Tirado sobre esos 60, pero yo creo que, que hace falta como una gran novela que, que, que refleje ese mundo. Qué bonito, sí. sería maravilloso. Mm. Vamos a hacer una pausa. Estamos con Juan Luis Mejía Arango, rector de la Universidad de África. Estamos conversando delicioso. <laughs> Quédense aquí con nosotros, ya volvemos. Seguimos en punto de giro. Recuerden que estamos atentos a sus comentarios en numeral punto de giro. Tm. Estamos con el rector de la Universidad EAFIT, Juan Luis Mejía Arango. Rector, ¿es verdad que usted en el colegio eh, cantaba en el coro? pero para no ir a clase de educación física. Claro. ¿Cómo es ese historia? No sí, sí. ¿Verdad? Sí, hombre, y andaban de guerra. <laughs> Ay, la, ya, la, no. la, la. Entonces ya después de que salí de San Ignacio, entonces me fui para la Bolivariana. Perdón, salió del San Ignacio porque quiso salir de. No, San Ignacio? no, no. No, no, no ah, yo pregunto. Yo ¿le pregunto? Una, Así el, como cuando uno hace una pregunta. Sí, una elegante sugerencia de que es bueno que cambie el colegio. Que... O sea, sugerencia del colegio. Sí, claro. Sí, el padre me que además era primo de mi papá. Ay, Dios mío, usted que armar mal al escucharon. papá. Digo, perdón, perdón, porque no, la sugerencia. Pues, pues un, un tipo que. De esas cosas. Antes era futbolista, ahora ya ni que era futbolista y no que no hay <laughs> no leer vainas todo el día no. es un desastre. Y bueno, y llegó... entonces, ah, no, entonces esa ya pa para la, pa bolivariana. Llegó a la bolivariana. Pero es que en la bolivariana era, era muy interesante ese momento en la bolivariana también unos deportes muy muy exigentes eh, eh, había un gran equipo de fútbol en ese momento Alejandro Urán eh, Santa María Ponciano... Es eh, que la bolivariana se caracterizaba sí, por tener muy buenos sí, sí. equipos de fútbol. Sí. Y, sí. Y, y unos no profesores, Edu Peggy y, y, y Elimelet Murillo, que era atleta. Entonces lo ponían a uno antes de la, a darle vueltas a la bolivariana. Y, qué, qué horror. y eso bien es chiquito. bien es chiquito. Eh, y entonces, pero si uno era parte del coro o de la banda, no tenía que. Entonces, eh, toque tambor en la. En la en la banda, Qué y me hice del coro con un personaje muy interesante que se llamaba Pérez, que fue, fue, fue un gran barítono de ópera. Sí. Y entonces sí, entonces era, era el coro. Recuerdo que una vez nos ganamos un concurso, y el premio que nos dieron fue llevarnos en un bus a los termales de Santa Rosa de Cabal. Un viaje interminable para ir allá a un moridero que olía como el infierno. Nos bañamos y nos volvimos. Tremendo premio. Pero bueno, ahora los termales están en. Sí, una ahora condición están muy diferente. Ahora es, pero... Claro, claro, no, claro ya, ya, ya ahora es otro y usted cuento. Ahora sí, amanece allá y. Ahora sí sería un premio. Sí, sí, ahora es un premio. premio pero... Pero pero además, bueno, tienes, en esa época era como más lejos, ¿cierto? No, pues había que ir por Río Sucio, Anserma, Pereira, Santa Rosa. No, man, eso y era. Sí. <risa> <risa> bueno, ¿y para el canto, eh, si ¿sí era bueno o era como para el fútbol? Un desastre, un desastre. Lo que pasa es que, como tenía voz ronca, era como bajo y había pocos bajos. Entonces, todavía me encuentro por ahí con algunos compañeros y lo único que yo tenía que hacer allá atrás, fue, porque era pues lo de, de plim, 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 plim. <laughs> era un desastre. No, 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 no. no. Yo, yo, yo soy hijo de mi papá que. Mi papá era una tapia que en paz descanse. <laughs> ¿Cómo te parece que mi papá, cuando le estaba tenoreando a mi mamá, mi, mi mamá es una mujer muy alegre. Tenoreando, qué bonito ese sí, término. Y entonces, eh, pues él no sabía bailar, entonces se metió, yo creo que se llamaba a la Academia Danubio Azul, Ay. A, a aprender a bailar, pues. Y a la segunda clase el profesor le dijo, no, yo a usted no le. <laughs> no, yo le devuelvo <laughs> la matrícula, pues. Entonces no. Así. no, 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 somos así. Pero, no tapas. más bien un par de discursos. Sí, sí. Pero yo he aprendido dos cosas. Hay, hay, hay dos tipos de, de disfrute de la cultura. Uno cuando uno es eh, actor, que se expresa tal, y el otro el que disfruta. Eh, yo he sido un disfrutador de la cultura. Me encanta la música. Me encanta la música clásica. No, 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 Quise ser escritor, no soy escritor, pero me encanta leer. Entonces aprendí de que uno también es... Lo importante en la cultura es uno saber disfrutar. El disfrute, mm. claro. Esa es mm. una dimensión fundamental. Un mm, disfrutador. Eh, Juan Luis, bueno, al papá le tocó ir a clases de, de danza para conquistar mm. a la mamá. ¿Y a usted qué le tocó hacer para conquistar a su esposa? ¡Ja! ¡Duro! <laughs> ¡Fue duro! Fue duro, sí, Fue <laughs> un trabajo lento. <laughs> Eh, ¿Cómo la conoció? En la universidad. Sí. Nosotros somos compañeros en la universidad. Y, y eso que, como es que dice la rancha, a fuerza de mirarte cada día. Ah, qué belleza. Entonces eso fue ahí un proceso. Lento, lento, lento pero seguro. Sí. ¿Cuántos llevan en casa? 39 años. ¿Toda una vida? Toda una vida, afortunadamente. ¿Y los hijos? No tengo. No, tiene no hijos. tenemos hijos. No, no. Es una de esas grandes frustraciones de la vida que no sí. pudimos tener hijos, pero, pero bueno, la vida nos ha dado sobrinos, alumnos, estudiantes. Sí, todos sus hijos están en, en EAPID, por supuesto. Por supuesto. Además hay algo muy bonito, Óscar, y es que al, al rector Juan Luis uno lo ve por la universidad muy fácil, o sea, no es... Un rector eh, que está ya en su oficina, su oficina. No, no, escondido y ya. Él está todo el tiempo caminando en los pasillos, hablando con los estudiantes, hablando con los profesores. ¿A usted le hace falta ese contacto? Indudablemente. Primero, me pica la oficina un poco, me, me va saturando. Yo llego muy temprano, despacho, dijéramos, eh, todo lo que es correspondencia, firmas. Trata uno de, de, de responder a algunos correos porque esto esto se volvió una invasión, ¿no? Sí, ya, sí. ya ya es imposible uno estar al, al día y luego, pero sí trato de, de estar eh, en, en contacto directo con las personas, que no haya una intermediación, que es que los estudiantes están diciendo, que es que los profesores... no, vaya y escuche y diga y mire. Y, y, y la mayoría de las veces la gente tiene razón entonces hay que escuchar de primera mano quienes están cercanos a usted justamente nos cuentan eso que Usted siempre está interesado por la parte humana de quienes están a su alrededor. No solo si cumplió con la tarea, si está haciendo la labor que le corresponde, sino si está bien, si emocionalmente está conforme, si está tranquilo. Usted siempre está muy Mira, en contacto con esa parte. Una cosa elemental, toda organización está compuesta por personas. Y, 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 y somos humanos y todos tenemos momentos buenos, momentos difíciles. Entonces, una organización debe estar también pendiente de esos altibajos que tenemos los seres humanos y, sobre todo, estar dispuestos a acompañarlos en esos momentos uh -huh. de dificultad que todos tenemos. Claro. Todos tenemos un duelo, todos tenemos altibajos emocionales, todos tenemos dificultades económicas. Entonces, la organización en la que trabajamos debe estar dispuesta a apoyarte, sobre todo en esos momentos difíciles, y exaltarte en esos momentos de triunfo, exaltarte. Yo siempre digo, hombre, reprenda en privado y felicite en público. Uh -huh. Es decir, cuando tengas algo que decir, es. que sea en privado, eh, eh, pero cuando tengas que exaltar tus valores, tus triunfos, hacerlo explícito en público. Qué bonito es. Yo quiero ver algo, Andrea, porque es que eh, fue cónsul de Colombia en Sevilla. Entonces, hablando una vez con una tía, pues, porque estaba de que yo converso mucho La tía con mis suya, tiendas, sí, que sí. Son unas tías, que son muy curiosas. Dime, ¿qué hace un cónsul? Pues, si siempre hemos querido. Digo, si en mi tía siempre que ah, querido. Ah, no, no, porque yo sí, yo, yo sé, pero yo creo que es mejor que él le diga, pues, para que. si sí, me entiende, porque manejamos, digamos, a ver si manejamos el mismo concepto. Cónsul en pero, Sevilla, además, una ciudad muy nueva. No, bella. ese fue el mayor premio que me dio la vida, poder estar viviendo en Andalucía. Risa, un cónsul es un notario pobre. La ah, tía para que escuche. Un cónsul es un notario. Pobre. Eh, ejerce funciones. Eh, eh, primero notariales, pues todos aquellos trámites de documentos. Y eh, si uno es un verdadero funcionario y comprometido, es velar por el bienestar de los conciudadanos que viven en su, en su, en, en su región. Eh, hay unas tareas eh, muy tristes, muy difíciles. En esa época que yo fui cónsul, por ejemplo, me tocaba visitar nueve prisiones ah. eh, alrededor del sur de España, eh, acompañando a esos colombianos que por algún momento en su vida cometieron un error. Y entonces, velar que no se les estén violando los derechos humanos, velar por, por el bienestar, eh, no, no es grata la tarea uh -huh. realmente. Eh, y. Eh, lo otro es representar al país pues, en la región que uno está, tratar de, de que esa, esa mala imagen que hay de, a veces con razón, de, 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 de Colombia, pues entonces mostrar esos otros valores, esas otras cosas positivas que tiene el país. Eh, Rector, ¿cómo fue su paso eh, por el Ministerio de Cultura? ¿Cómo es gestionar un aspecto tan fundamental para una sociedad desde, digamos, el cargo máximo? Si sí se puede hacer todo lo que uno quisiera, todo lo que uno sueña. A ver, Andrea, a mí me correspondió un momento muy interesante, que yo lo enmarco en la Constitución del 91. La constitución del 91 cambió de alguna manera, eh, de alguna manera no, cambió sí. de, la, de forma radical la concepción del Estado. Hasta el año 90, fines de los 80, este país era un país que se consideraba que tenía una una identidad cultural, de que éramos una nación homogénea, uh -huh. que hablábamos español, que éramos blancos, que éramos cristianos católicos. Pero en, a fines de los años 80 y eso va a desembocar en la Constitución del 91. Eh, eso, vemos que eso es una ficción, uh -huh. que, que, que estamos montados sobre un falso mito y que realmente Colombia es una... La riqueza no está en esa homogeneidad, sino en la diversidad. Sí, la diversidad sí. Entonces me correspondió por, por esas cosas que me ha dado la vida. Primero, hace 20 años, estamos cumpliendo 20 años de la ley de cultura, poder redactar y, y, y ayudar a tramitar una de las leyes que desarrolló la Constitución del 91, que es la ley de cultura. Eh, incluso cuando ahora yo digo, hombre, no, no, no debió llamarse la, el Ministerio de Cultura, sino el Ministerio de las Culturas mm -hmm. Colombianas, que diera verdaderamente razón de la diversidad que somos. Yo creo que eso todavía es una tarea pendiente del país, reconocer eh, que la riqueza está en la diversidad, en las distintas formas de expresión, entonces creo que, que avanzamos, pero luego como que el, el país se detuvo. Yo creo que el país tiene que avanzar mucho más en el reconocimiento. Mira, yo pienso que muchos de los conflictos últimos en Colombia son conflictos realmente culturales con, eh, en donde esa diversidad no ha sido reconocida, en donde el papel de las minorías no ha sido reconocido. Eh, entonces yo lo que traté de hacer en, en el ministerio es poner a dialogar ese país diverso, uh -huh. porque yo pienso que, que seguimos siendo, primero, demasiado centralistas, sí. que hay una visión y una concepción de nación pensada desde Bogotá y no pensada desde las regiones. Pienso que las minorías requieren todavía en, mucho más empoderamiento, mucho más reconocimiento de sus derechos <coughs> y pienso que una de las grandes, de las grandes fortalezas de este país... Es su riqueza cultural. A mí, a mí eso sí me apasiona, Andrea, por donde uno va, la riqueza que uno encuentra, pero esa riqueza requiere un impulso, requiere sí. ese empujoncito, porque por toda parte está brotando, está brotando el ingenio, la creatividad, eh, las músicas colombianas, es que es, es, es sí, sí. sí Pero es cierto que no es malo entonces ser regionalista. En su justa proporción. Eh, yo soy muy regionalista, me encanta Antioquia, pero una Antioquia integrada a Colombia. Uh -huh. A mí me encanta cómo empezaba sus, sus discursos don Gonzalo Mejía, el promotor pues, de la carretera sí. al mar y de tantas cosas, que empezaba diciendo sí. colombianos de Antioquia. Es decir, bienvenido el regionalismo, es, ¿sí? pero sin demeritar el otro. Porque también nos hace daño cuando. Claro, no lo porque es que ese, esos regionalismos que llevan a unos nacionalismos lo que llevan es a excluir el otro. Uh -huh. Y, y la, como te digo, la gran riqueza del país es cada uno desde su diversidad, pero reconociendo al otro eh, como un igual, uh -huh. eh, que, que me enriquece, sí. no al que excluyo. Uh -huh. Ya que hablamos de este tema del regionalismo, hay un asunto en el cual usted ha trabajado mucho. En lo personal y por supuesto desde la universidad. Usted sabe que tenemos aquí en Antioquia la idea de que el antioqueño es un avispado y que a nosotros, pues, nadie nos gana sí. y que el vivo vive del bobo. Bueno, pero eso nos ha hecho mucho daño, Rector. Ustedes en EAFIT eh, han adelantado algo que se llama el culto al avispado. ¿Cómo es eso? Mira, eso fue un discurso que yo hace un tiempo, un discurso de grado. A ver. Toda sociedad y todo ser humano estamos conformados por. somos ángeles y demonios sí, a la vez. Sí. Entonces, estamos llenos de valores y antivalores. Y a mí me preocupa en la sociedad, me parece que, que esta sociedad tiene valores valiosísimos. Me parece que tiene, por ejemplo, la solidaridad. A mí. A mí cuando ocurren estas tragedias, hace dos años, cuando la tragedia de Salgar, yo veo al, al, al director de la Cruz Roja salir a las 7 de la noche en televisión y ya, por favor, no traigan más cosas que ya no sí. caben, la gente se vuelca sí. cuando hay que expresar sus Eso es un valor infinito, el valor de la confianza. En Antioquia es una de las regiones, eh, la pujanza, eso, esos son valores importantísimos. Pero esos valores también tienen unos antivalores. Y uno de los que a mí me preocupa es ese, es ese, ese culto que hemos hecho de, del avispado. De esa, uh -huh. per, trabajar con gente avispada es buenísimo, eso que no haya que empujar sino atajar. Pero el avispado a veces está en esa frontera amarilla en donde importa el resultado y, y no, no los cómo, medios. Claro. Eh, que yo me puedo saltar la, taranque, la talanquera de la legalidad, etc. Y en Antioquia ha habido un, 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 o hay, una cierta predisposición a admirar a ese, no importa cómo haya obtenido el tributo. Cómo triunfo, lo logró, pero allá está. Cómo lo logró. Y eso me parece que nos ha llevado a caminos muy, muy, muy difíciles, uh -huh. eh, como el narcotráfico, etc. Entonces, bienvenidos esos valores, pero que tengamos unas, unas, esa talanquera moral que tanto nos hace falta, sí. más aún en estos momentos. Esa ha sido una tarea mm. muy bonita que mm. ustedes han adelantado desde afit. Usted que es un avispado de los buenos, <laughs> mande a comerciales. Pero, pero, a comerciales pero, no, a mensajes pero, institucionales. Dígalo, pero a ver, usted diciendo todo si eso. Usted es de los buenos. Pues nos vamos a los mensajes institucionales que ya me regañaron y ya regresamos. <laughs> pero tranquilo, pero si es avispado de los buenos. Pero he participado, he participado. Seguimos en punto de giro. Hoy tenemos el placer, el honor de estar conversando con Juan Luis Mejía Arango. Usted ha aprendido mucho hoy. Sí, claro, obvio. Sí, Ay María. Cierto. Soy que me graduó? Hacer un avispado querido. Hacer un avispado querido. <laughs> querido. Pero ella insiste con el avispado, ¿Se sí, sí. da cuenta? Es, es tan no, increíble. Decisión, bien, <laughs> bueno, doctor Juan Luis, usted Juan también Luis, fue... Bien. Bueno, quitémosle el doctor. Juancho, no es sí, ese que Juancho, bueno. <laughs> usted también fue secretario de Educación de Medellín. ¿Cómo ha visto la evolución de la educación pública desde esa época en la cual usted estuvo en, en, ese, en esa secretaría hasta ahora? ¿Hemos avanzado? Sí, yo creo que como siempre hemos avanzado. Hay cosas estancadas y hay retrocesos. A ver, ¿hemos avanzado en qué? Primer, dijéramos, golpe que yo recibí cuando sí. llegué a la secretaría. Yo, yo venía de vivir en Bogotá mucho tiempo, yo no estaba muy enterado, dijéramos, de, de la vida de la ciudad. ¿En qué época más o menos? 99, 99, con el doctor Juan Gómez. En enero del 99 yo voy y me posesiono y yo digo, bueno, entonces, ¿en qué piso es la oficina? Uh -huh. Y me dicen, no, no, es que la secretaría no está en, dentro de la alcaldía, porque como eso se lo toman los maestros Ay. y eso es un bochinche todo el tiempo, entonces la no secretaría la tener acá. está fuera de la alcaldía, en una calle que se llamaba como Los Huesos, o era como el lugar donde había talleres y cafés sí. y cosas de esas. ¿Cómo se llamaba eso? Sí, sí, sí. Bueno, ese era el lugar donde la sociedad tenía la educación. Ay, Dios mío. San Juan con los Huesos. Sí, sí. Eso es un símbolo, eso es un símbolo de, 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 de... Ese era el lugar de la sociedad. Yo creo que eso ha mejorado. Claro. Yo creo que hoy la secretaría tiene un lugar mucho más digno todavía fuera de la alcaldía. Pero todavía... es como especialmente <laughs> pensado para esa secretaría. Sí, ¿eh? pero es un edificio digno. Sí. Eh, es un edific... Entonces es, es como el lugar donde la sociedad tiene la educación. Y yo creo que ahí se ha avanzado y en los últimos años se ha avanzado muchísimo. Y eso se refleja. Cuando yo estudiaba en Brasil, tenía un profesor que, que siempre repetía: Mire, no hay políticas, uh -huh. hay presupuestos. ¿A dónde, ¿Cómo se refleja el presupuesto? Es en la política. Y si uno mira tanto el presupuesto nacional como el departamental y el municipal, uno ve hoy que el gran énfasis, eh, al menos presupuestalmente, es la educación. Uh -huh. En eso hemos avanzado. Eh, tenemos muchos problemas en, en, en ciertas áreas. Eh, uno, que es el que me corresponde en, en, en la educación superior, seguimos dejando por fuera a muchos jóvenes. Para mí esa es una, una sí. gran preocupación. A pesar de que hemos aumentado la cobertura de 100 jóvenes que salen de bachillerato, 60 se nos siguen quedando en las, en las es esquinas. Mucho. Es que es mucho es mucho entonces y sin oportunidades laborales porque es, es, es la trampa de la sociedad claro. en este momento es los cargos nuevos o, o, o las oportunidades laborales exigen cada vez más capacitación más formación entonces estas, estos jóvenes van quedando excluidos de la sociedad sí. a, o a trabajo informal o a lo que conocemos entonces ahí sigue habiendo un problema hemos avanzado en qué en primera infancia. A mí me parece que uno de los grandes logros de esta sociedad en este momento es buen comienzo, por ejemplo, en, en, en la ciudad. Y que es fundamental, tener... porque si claro, no, no claro, nada todo, más. Claro, sobre todo tener cerca de 90.000 niños. A ver, ahí empieza la equidad. Sí. Que en el partidor de la vida todos tengamos la misma uh -huh. oportunidad. Hoy la teoría política es eso, que todos tengamos las mismas oportunidades. Cuando 90.000 niños de esta sociedad, por problemas de nutrición, tengan ya debilidades en su formación de su cerebro, etc., eh, eso ya es el partidor de la inequidad. Entonces yo creo que hemos avanzado muchísimo en eh, primera infancia y eso me parece que es un gran logro. Creo que tenemos un retroceso. Me preocupa mucho lo que ha ocurrido en los últimos días, otra vez los grandes paros del magisterio. Sí. A mí me parece que ahí tenemos que hacer un esfuerzo inmenso por el reconocimiento del, del papel y la labor de, del docente y el maestro que es fundamental en la sociedad. Y me parece que, que haber regresado a, esa, a, 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 a que lleguemos a ese momento, no, no voy a hacer juicios de valor, pero me preocupa muchísimo que 800.000 niños hayan estado un mes sí. sin, sin educación. Y, 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 que, y que la relación con el magisterio sea otra vez de confrontación me parece que es un retroceso muy grande es muy triste es muy triste mm. además que uno ve puntos de razón y argumentaciones válidas de sí, lado sí. y lado entonces sí, sí. Me parece es muy complejo que tenemos que, que, que volver a, a, a que el maestro sea el, 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 el ser más reconocido en la sociedad bien pago bien reconocido sí, que sí, pero ellos pues y sí. ellos también tener una actitud... De, 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 de cambio, de mejora. De cualificación. Sí, sí, claro. Yo sí le agradezco mucho a mis profesores, pues, porque... Ay, pobrecitos sus profesores. <laughs> Como de sonrisa, Ay, por Dios. No. Usted no se imagina cómo se... Ah. Yo una vez conocí a un profesor usted no se imagina el mártir sí. que fue de hoy. Pero bueno... Aquí no, lo pero tenemos. sí, pero sí les agradezco muchísimo, de verdad. A todos mis profesores del hijo de la Universidad de Medellín porque ellos me apoyaron. Claro, si usted le, en los actos cívicos pagaba las notas que perdía. <laughs> no, pero ellos apoyaron toda la parte de la y el talento que yo tenía. ¿Qué que es Muchas otra veces... Cosa, supieron ver el talento? Lo que que hace había... Es que es eso, o sea, que los profesores sepan, bueno, este muchacho ha claro. encaminado por este lado, vamos a apoyarlo, ¿cierto? Y, y no cerrarle las puertas a uno, ni, ni juzgarlo, ni, ni crucificarlo, porque uno está... Digamos en su momento mamando gallo, que era lo que ah, hacía. Pues es vez. que si lo hubieran juzgado a él, <laughs> no lo no Ah, por de ejemplo, imagínense. Juan Luis, no lo puedo dejar ir sin que hablemos de Feria de las Flores, porque yo sé que eso a usted le fascina, es su tema, es 60 años de esta Feria de las Flores. Sí, mira, a mí me interesa mucho lo popular y la fiesta popular. Toda sociedad. Toda sociedad requiere un momento de paréntesis en su vida cotidiana, romper, dijéramos, esa cotidianidad. Y el festejo, uh -huh. la fiesta, la fiesta es fundamental en la, en, en la vida de la sociedad. ¿Qué profundo que eso tiene? Entonces, eh, eh, Medellín, por ejemplo, concretamente, aquí había carnavales, hasta sí. 1916, había fiestas y había carnavales. En Carrasquilla uno lee... Eh, las fiestas populares que fueron eh, suprimidas por un acuerdo del Consejo Municipal en 1916. Desde 1916 hasta 1957, la ciudad intentó varias, tuvo varios intentos de, de fiestas populares y colectivas. A partir de 1957, surge, dijéramos, otro tipo de festividad popular que ya no son los carnavales, sino las ferias. Uh -huh. Las ferias es un formato que viene de Sevilla, es la feria de Sevilla, que se incorpora eh, en Cali, la feria de Cali, sí. en Manizales, la feria de Manizales, uh -huh. y en Medellín empezamos a construir un poco intuitivamente una feria alrededor de un símbolo. Todas sociedades necesitan un símbolo para identificarse. Y a mí me parece muy bonito que esta sociedad se identifique. Frente a un símbolo tan hermoso. Es el más lindo. Que son las flores. Ahí sí su tengo naturaleza. que ser regionalista, es el motivo <laughs> hay, más lindo de la fiesta. Hay muchas sociedades, hay más de 60 ferias de las flores en el mundo, que yo creo que es una de las cosas que debemos hacer, incorporar más esta feria con otras fiestas sí. alrededor de las flores que existen en todo el mundo, generalmente asociadas en otras latitudes con la llegada de la primavera y eso. Pero nosotros nos identificamos alrededor de un símbolo popular muy bonito que eran unos personajes eh, que bajaban de Santa Elena con sus silletas, que era un, un, un objeto que se usó antes para transportar uh -huh. gente o mercancías y luego para transportar flores y nosotros encontramos ese símbolo para identificarnos y generamos una feria eh, de las flores, eh, que para mí es eh, un, algo muy importante, ah, yo creo que... Hay, hay dos cosas muy importantes en la ciudad, donde la, la, la sociedad se vuelca alrededor de un símbolo. Me parece muy importante la Feria de las Flores, y me parece muy importante, y que, quisiera que se recuperara muy rápido los alumbrados. Yo uh -huh. creo que los alumbrados, sí. esa, esos ríos humanos de toda Antioquia, que llegaban, yo creo que parques del río, Espero que hayan suspendido temporalmente eso, pero me parece que es un, un, un momento en donde la sociedad... De no, lo importante de la fiesta es que rompe las estructuras sociales y en la fiesta nos encontramos todos como iguales. Uh -huh. Y por eso es el gran significado de la fiesta popular. Sí. Y por eso me parece que es tan valioso recuperar y que bueno, que vamos a conmemorar. No la Feria de las Flores, sino los 60 años del desfile de silleteros. La, la feria vino posteriormente, pero el desfile de silleteros alrededor del cual nos aglutinamos, sí, estamos cumpliendo 60 años. Y seguramente ahí lo vamos a tener a usted con sus comentarios, con sus enseñanzas frente a lo que significa esa tradición como jurado de, de ese concurso de silleteros, de la premiación y bueno vamos a, a decir una frase muy original lo bueno no dura <laughs> eso no lo ha dicho nadie pero lo sentimos pero en si este estamos. momento eh, quedaron muchos temas ahí entre el tintero seguramente lo vamos a volver a invitar muchísimas gracias no, rector usted, por André, haber estado Risa, con nosotros no, para mí es un honor verdad que primero que lo tengan en cuenta uno eso siempre es importante y poder haber compartido este rato con ustedes. Qué bonito, muchísimas gracias. Y hablando de flores, le encantan las orquídeas, en Eafid tiene un montón de, de orquídeas, porque le fascina verlas, disfrutarlas. Claro. Bueno, esas flores para usted, que tanto las admiramos. Gracias, gracias. A ustedes también, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Descansen, que tengan una feliz noche.